13 horas me siguió Dermoplasto. Me suena que ya me seguía de antes. Acompaña ya a un lugar atraque de Pompeyo. Pues estás. He rezado tanto que el sacerdote me ha pedido que me relaje. Saldremos de esta. Apolodoro ya viene con nuestro vino. No está todo perdido. Cleopatra sigue siendo la diosa. Espero que los malos tiempos no acaben con su aura. Su aura está igual que siempre. Y el templo será rediseñado en su nombre. Qué amables estos gaviñanos que nos han dejado una faluca. Vale. Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregarse a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra, para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado, y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirreme? Estupendo. Perdón. Hola, allá. Allá. Vamos. Vale. Estupendo. Foxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reías, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Eso es cierto. Te quiero, Aya. Y somos Medjay. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Esto... ¡Ah! Septimius llegó antes. Hola. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Chip. Y la verdad me... ¡Hostia! Me han intentado meter una estafa. ¿Sabes que supuestamente tengo una deuda de 579 euros? O sea, no tengo una tarjeta de crédito, con lo cual no puedo gastar más de lo que tengo. Y supuestamente tengo una deuda pero encima no me dicen exactamente ni de qué, ¿sabes? O sea, solo... Usted tiene una deuda con Intrum por importe de 579,85 pendiente de pago. Llame al número de teléfono o entra al portal y gestione su deuda.
¿Qué se supone que tienen que hacer eso? Por preguntar. ¿Entonces no están como muy cerca? Recuerda, Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono. Sobreentiendo, pero... O nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo. Me cobran por vivir, totalmente. Va a llegar un momento. Avisa. Es para ver cuánto tiempo llevas siguiendo al streamer. Me sigue. Ah, desde el 7 de abril. Del año pasado. Llegas tarde. Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades, las despreciamos. ¡Mi leal escudero! ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Ah, que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya sí que es una diosa. Ahí, a lo lejos. ¡Aya! ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. ¡Hermanos! ¡El cargamento de hoy es valioso! ¡La reina Cleopatra! ¡Señora de la perfección! ¡Del junco y la abeja! Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Sí, ¿verdad? Ahora, si sois tan amables de mirar a proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡Ala, la, la, la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratado. Planeaban una incursión en Antioquía. Bien hecho. Tenéis un don para la navegación. Es mucho más fácil. ¿Qué tal este año? Pues. No hay más barcos tratando de hundir. De cuarentena en cuarentena. La ausencia de una docena de triremes. ¿Qué ha pasado? ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Nehetiadets van a sentir las flechas de Ra! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad está el gusto. Y en las sangrías. ¡Ala, la, la, la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. ¡Disparando! La flota está a tus órdenes. Vale. Una señal y lloverá fuego sobre ello. ¡Hostia! ¡Tirad, velocidad de galera! No sabía que existía.
No sé cómo te lanzas, no me dejas. ¡Por ellos, holgazanes! ¡Escota! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Disparando! ¡Cortadles el paso! ¡Que no vienen! ¡Eso ha dolido! Ahora lee un momento. ¡No tengáis piedad! Y el último barquito. ¡Enviadlos al abismo! Vaya, vaya contraataque de mierda, tú. ¡Disparando! ¡Disparando! Tío, vale. ¿Eso es todo lo que tienen? Vale. Esta cuarentena... El aire apesta y no son los remeros. De lujo. Es otra cosa. Foxidas. Ahí, en el agua. Está duro. Pues ya estoy con todos los asesinos. Han hundido dos barcos. Maldito Ptolomeo. Eran buenas naves. No soy un general al que le sobren los cofres romanos. Eran mis hombres. Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. Y con creces por las pelotas de Zeus. Quiero los mares rojos de sangre. Damastes, haz el grito. Aumenta el ritmo. ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! Trajeron un Octorreme, una ciudad flotante. ¡Maldición! Se ve que los dioses quieren verme hundido. ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba! ¡Oh, mierda! Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por cazar. Vale. ¿No tiene punto débil? El cabrón. ¡Muérete! ¡Al pairo, chicos! ¡Escota! Que solo venía de donde se hace 8. Ahora nos pierdo disparando. Pues yo con Pokémon llevo perdido. Velocidad de galera. Como no sé cuántas generaciones tiene ya, pero. Ritmo pausado. ¡Nos están disparando! Velocidad. Yo creo que lo reviento ya. ¡Así es el juego! Los dioses son caprichosos, Aya. El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. Bayek, eres un Medjay con suerte. Pues sí. Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? Para nada, para nada. Mi sangre corre ahora salvaje. ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra. Yo es que ya te digo, yo sé que hay un Pokémon silla, otro que es un candelabro. Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale 1000 barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra?
Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquíes de Ptolomeo. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Hostia, me ha hecho mucha gracia! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! ¡Me ha hecho mucha gracia! En plan, nada, no te prepa. Me cago en la puta. Vamos a ver qué pasa. No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Eso es verdad. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. ¿Qué me estás contando? Vamos a... ¿Van a hacer lo que yo creo que van a hacer? Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis y estos son mis filáquitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Es que me hace mucha gracia. Entonces, con escolta. Seguidme. Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Claro. Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Pero cállate. Willy Rex es mi dios. Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No hace falta. No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. Es que me hace mucha gracia pensar que está ahí dentro Cleopatra. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado, descanse.
Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Gallo. Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después. Joder, vaya. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo, hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera, todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Potino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Señor, habéis sí, demostrado señor. Coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Y por lo que sabemos, los únicos. Así que no sé dónde está la gracia, sinceramente. ¿Eh? ¿Cuál es la gracia de esta animación? Vaya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino, Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Madre mía. Vamos a ver. ¿Dónde? Hola. Claro, la putada es que yo no tengo al águila.
Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes, lo hemos probado todo. Lanzas rotas. En verdad, los romanos lo intentaron todo. ¡Ajá! Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados. Hija puta. Me llama gordo. ¿Hacia dónde, mi amor? Tú sigue para adelante. Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. ¡Hop! Ya estamos. No hay. ¿No? Ah, vale, sí. Vamos a ver. Por aquí hay cosillitas. Muchas cosillitas. Vamos a ver. Mandaste un machete. Vale. Ayek. Ayek. Bueno. Había sonado Ayek. ¿No? Eso sí que era un cocodrilo. Sí. Que su alma descanse en paz. Ya era hora de que vinieras. Cubriéndote las espaldas. Déjate de espaldas. ¡Tarán! Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel, que ayuda a conservar el ka. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa. La cámara y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque, donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey, de rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Algo me huele mal, ¿eh? Yo voy quemando todo.
Ah, pues no. Rex Immortalis. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con 30 era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis 5 largas décadas? ¡Ita mediubent! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César, atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven.